Hola amigos, ¿qué tal? Seáis todos muy bienvenidos aquí a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a hacer un segundo vídeo o adornos florales, como queráis llamarlos. Hice un primer vídeo, aquí arriba os voy a dejar el enlace por si queréis verlos, también con cuatro opciones de adornos, también en copas, muy sencillitos. Y estos van a ir también pues en copas. Y bueno, pues van a ser un poquito diferentes, pero también muy sencillos. Son adornos individuales para acompañar a cada comensal, es decir, que cada comensal tenga el suyo, por así decirlo, ¿no? Podéis poner a todos los comensales igual, en las mismas copas, los mismos adornos, o diferente copa, o la misma copa con diferentes adornos, ya como queráis. Voy a hacer cuatro tipos diferentes, ¿eh? Muy sencillos y sobre todo que vais a gastar muy poquito dinero, porque yo lo que utilizo son velas, son flores artificiales y bisutería. Entonces, bueno, pues todos en casa pues podemos tener velas, bisutería, etcétera. Lo podéis utilizar, bueno, pues para cualquier acontecimiento, una cena, una comida, un cumpleaños, una cena romántica, que en ese momento pues penséis, ah, pues no tengo nada para poner en la mesa, para adornar, pues esto os puede sacar de un apuro y vais a quedar muy bien, ¿eh? Ya os digo, son muy sencillitos, pero podéis quedar muy bien. Voy a empezar por el primero. Normalmente yo cuando hago o pongo en la mesa, mejor dicho, este tipo de adorno, utilizo el platito del pan y lo pongo encima, pero también podéis simplemente ponerlo encima del mantel. Voy a empezar por esta copa redonda, grande, y mirad, ya aquí yo he puesto un collar que tengo, ¿lo veis? Bastante largo, he enrollado un poquito en la base. Un poquito en el pie, ¿veis? Perdón, que no se veía. En la base y en el pie. Y ahora lo que queda lo voy a poner aquí arriba. Voy a seguir enrollando y cuando vea que tengo la anchura suficiente para la copa que vaya a adornar, ahí ya paro. Voy a darle otra vuelta más. Ahí. Ahí, yo creo que otra vuelta. Yo creo que otra vuelta queda mejor. Así, mirad. Qué sencillo y qué bonito queda. No tiene más. Cualquier collarcito que tengáis, mirad. Y queda muy bonito. Y ahora le pongo una vela y así se quedaría. Voy a encenderla. Perdón, voy a coger las cerillas que no las tenía a mano. Ya habéis visto, qué sencillo y sin apenas gastaros dinero. Y vais a quedar muy bien. Bueno, este sería el primero. Luego ya os hago una fotografía de cada uno de ellos, un vídeo para que veáis todo muy bien. El segundo, por ejemplo, voy a utilizar una copa de estas de cóctel, ¿eh? Y aquí, como veis, ya tengo en el tallo puesto una pulsera de estas de bisutería, imitación a perla. La tengo ahí un poquito enrollada. Nada, dos vueltecitas, le he dado ahí en el tallo y ya está. Perdón, voy a quitar de aquí y voy a poner aquí el plato. Igual, pongo la vela y ya está, así de sencillo. Mirad qué facilitos, qué sencillos, qué originales. Y creo que quedan finos y quedan elegantes, tal cual. Así, sin más. Mirad qué bonito también. Ahora voy a hacer otro. Voy a utilizar esta copa, una copa de vino. Podéis utilizar las copas que queráis, del tamaño que queráis, ¿eh? Incluso vasos también os vale.
Aquí en esta copa le he puesto en la base una pulserita. No sé si la apreciáis, pero ya os digo, luego ya ahora haré foto. Una pulserita también por imitaciones a perlas. En la base, así. La vela. Y ya está. Fijaros, nada, no tiene nada. Y queda también. Podéis utilizar las velas que queráis, ¿sí? Un poquito más grande si queréis también, incluso de cualquier otro color. Yo en este caso las voy a poner blancas. Y luego tengo aquí otro, que este va en una copa de cava, champán, y he puesto, también es una rosa artificial, ¿eh? Y lo que es en el tallo de la rosa, le he puesto un collar. Le he dado unas vueltecitas y ya está. Lo meto dentro, mirad. Y nada, no tiene nada, mirad. Qué majo queda, qué chulo queda. Y así tal cual quedaría. Pues nada amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo tan cortito, tan sencillo, sea de alguna utilidad a alguno de vosotros. Bueno, pues si queréis darle a me gusta, suscribiros, si lo hacéis por favor, pues activar la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo y compartirlo en vuestras redes sociales si queréis. Nos vemos en el próximo vídeo amigos, que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.